acción de Pacífico Rubial se ha caído principalmente por tres factores. Tenemos el factor de Estados Unidos. La producción en Estados Unidos pues creció, digamos, en el último año pasaron de ser un país netamente importador a satisfacer hasta incluso un poco más de su demanda, lo que ha generado pues una caída del petróleo en los mercados internacionales alrededor del 50% del precio en menos de 3 meses. Estábamos en septiembre en alrededor de $100 el barril. Ahora alcanzamos a tocar niveles de 46 y en este momento nos encontramos en $48. Y esto ha generado que todas las acciones de petroleras en el mercado nacional caigan. O sea, no solamente ha sido Pacific Rubiales, sino Pacific Rubiales, Canacol y Ecopetrol han tenido un comportamiento muy malo en estos últimos 3 meses. Principalmente por eso. Se ha venido agudizando esa crisis en Pacific. Por un tema de gobierno corporativo, digamos que el mercado le tiene cierta desconfianza de las personas que están detrás de Pacific. Por ejemplo, hace menos de 2 semanas tuvimos un problema, pues una empresa que comparte muchos de los socios, Gran Colombia Gold, dejó de, pues tuvo que suspender pagos. Esto, la acción de Pacific lo recibió con una caída casi en un día del 14, del 16% en el mercado colombiano. Entonces, eso ha sido el segundo factor que ha incrementado que la caída del precio no se compare, no solo con las otras petroleras, sino que sea un poco más profundo. Y adicionalmente, que el tema de Pacific viene teniendo problemas. Ya sabemos que tiene que entregar Campo Rubiales, que es de donde saca el 30% de su petróleo. Y esto ha generado que mucha gente desconfíe de la viabilidad como empresa. Ya se habla en muchos casos de quiebra. Claro que no lo veo hasta allá. Creo que hace menos de 2 meses, por venta de activos, tienen en caja más o menos $750 millones. Se dice que están muy endeudados, tienen más de $4 mil millones en bonos, pero son bonos con un vencimiento largo, son bonos con vencimientos en el 2016 y en el 2018. Entonces, digamos, con $750 millones en caja pueden aguantar un poco más los golpes que le puede dar una caída más pronunciada de los precios del petróleo.